¿Cuántas entradas encontramos si escribimos la palabra Magic en Google? 1.000 millones. 1.000 millones, y cada una de ellas tiene una acepción distinta, tiene un cariz diferente. Los magos, en general, tenemos una visión similar de la magia. De todas formas, yo vengo a contar mi mirada, desde donde yo soy, y voy a contaros cuáles son los retos. Sí pienso que, efectivamente, cuando estudiamos magia, traemos al arte mágico aprendizajes de la psicología, del teatro, de la neurociencia. Creo que es posible que el arte mágico os traiga a vosotros, en vuestra profesión, alguna idea que podéis aplicar. Para mí la magia es una forma de relacionarme con mis sueños. ¿Quién de vosotros no ha soñado alguna vez con ser invisible o volar? Que levante la mano. ¿Quién sí? Sueños que son comunes. El mago, cuando están en el teatro, en el escenario, hace realidad esos sueños. Probablemente, gracias a las neuronas espejo, el espectador que está sentado no está impasible ante esos sueños, sino que de alguna forma hay una actividad cerebral que hace como si él mismo estuviera cumpliendo esos sueños. Y es interesante. Yo de pequeño ya no hago magia de pequeño. De pequeño jugaba a un juego que se llama Dungeons and Dragons, que es un juego de rol. Algunas de así, ¿eh? Los frikis, ¿eh? Que abría las puertas a la irrealidad. Es como vivir un mundo en paralelo. Gracias a eso, probablemente, pues la magia me atrajo a mí. Uno de los retos es conseguir que el espectador que está ahí sentado esté dentro del escenario. Probablemente retos compartidos, pues, con los músicos, con los actores del teatro. ¿Cuál es el dilema del mago, en realidad? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde empieza la magia y dónde está la pericia? Pues mira, un malabarista tiene pericia. Hace algo que es muy difícil, pero si lo ensayas, al final lo logras. Al igual que tener hijos es diferente de ser padre, al igual que, no sé, llevar 10 años en una compañía de antigüedad es diferente de tener 10 años de experiencia, de la misma forma, hacer magia es distinto de ser mago. Voy a acercaros esa visión. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde empieza la magia entonces? ¿Dónde empieza? Si alguien hace algo maravilloso, ¿dónde empieza la magia? La magia está en el límite entre lo posible y lo imposible. Si yo hago algo maravilloso, muy pericioso, con mucha habilidad, pero no es imposible, no es magia. Estoy adornando. En la vida real, cuando trabajas con líderes de equipo, cuando trabajas, no sé, en colegios, con padres, ¿quién decide que algo es imposible? ¿Quién lo decide? Los acuerdos. ¿Los acuerdos? Es una valoración subjetiva. Si una persona te dice a ti, es imposible que hagas eso, probablemente está diciendo mucho de las limitaciones de esa persona. Es una valoración subjetiva. Realmente, si alguien piensa que hay algo que es imposible, realmente es imposible para él. Bueno, cuando doy ponencias, la gente tiene una tensión latente, esperando. ¿Verdad? Ya no hace falta que continúe, ¿no? Así que voy a pedir a ti mismo, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Un aplauso, por favor, para él. ¿Qué tal, Javi? Bien. ¿Bien? Fantástico. Muy bien, necesito un billete. Ha sido a coger a otro, no sé qué vamos. La verdad, tengo preparado, estoy muy acostumbrado, ¿eh? Entonces te he traído uno, ¿eh? Quiero, por favor, Javier, que lo revises. Mira que es de curso legal, vamos a firmarlo. Espera, ¿por qué? Míralo, por favor. No. Mira el billete, ábrelo, es normal, enséñalo. Te pido que lo firmes. Por favor, date la vuelta y elige a cualquier persona que no conozcas. Bueno, te voy a pedir, ya que estás aquí, que digas un número entre el 1 y el 100, por ejemplo. 99. Justo ese, 99. Por favor, Javi, escribe el número 99. En la magia, muchísimas veces, lo que se intenta hacer es eliminar los posibles razonamientos de los que estéis aquí sentados para cuando luego vayáis. Claro, es un billete que a lo mejor tiene uno repetido. Claro, es un billete que a lo mejor tiene alguien compinchado, ¿no? Vamos a intentar eliminar esos razonamientos. ¿Por qué? Porque si no, no sería imposible.
Billete con el nombre, bueno, la firma de Javi y un número que es el, bueno, has puesto el 37. Que quede constancia porque tú has dicho el 99, ¿no? Bueno. hemos hablado de creatividad, no pasa nada, ¿eh? Pero luego hablaremos de eso. Vamos allá. Atención, a estas horas de la mañana es importante esto que voy a hacer aquí. Mirad, doy dos vueltas, ¿vale? Una y dos, ¿vale? De forma limpia. Cierro. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que solo un experto puede apreciar la diferencia. De forma limpia doblo, vuelvo a doblar. Bien, vamos allá. Soplido, no sé si me pasa con el soplido. Vamos al cambio de color. Bien, ya está, yo creo que ya. Aquí están mis compañeros viendo el cambio de color. Yo creo que ya se consigue ver. Así está, y así está, y tengo un billete de 50. Muchas gracias, ese primer aplauso sincero de esta mañana. Bien, Javi, te voy a pedir, por favor, que solo me respondas sí o no a esta pregunta. Aquí pone su firma, sí o no. Sí. ¿Sí? Fantástico, ¿eh? ¡Eh, ahora ya! Ahora bien, ¿aquí pone tu número? No, no pone tu número. ¡Oh! Bien, creo que ya sé por qué. Y es que en este efecto, en este juego, no tenía que haber soplado. No pasa nada, al soplar, lo que ha ocurrido es que no se ha realizado el juego como yo pensaba. Lo que ha ocurrido es lo siguiente, lo voy a explicar para que lo entendáis. Al soplar, el billete de 20 que está firmado y con el número 37 ha volado mágicamente. A donde van muchos de los billetes de este mundo, ¿no? Fijaros. Únicamente voy a coger mi cartera, que la tengo aquí enganchada con gomas, a ver si sale. Con dos deditos, aquí está, de forma clara. Una cartera con gomas para que se vea que no se puede abrir. Te voy a pedir que saque las gomas, por favor. Saca las gomas. Perfecto. Ábrela. Muy bien, dentro hay un corchete, por favor. Abre ese corchete. ¿Hay algo dentro? Un billete de 20, por favor, ábrelo con Javi. Abrirlo los dos. A ver si es un billete de 20 el único en el mundo que tiene tu firma y el número. ¿Lo tienen? Muéstralo, por favor. Un aplauso para ellos. Y dice Javi, impresionante. Y yo le he dicho, lo sé. Pues vamos contra corriente. ¿Alguna vez os habéis sorprendido a vosotros mismos de estar, no sé, viajando? Y estar con el móvil haciendo fotos a un paisaje precioso o haciendo algún vídeo. Levante la mano quien lo ha hecho alguna vez. Bueno, la mitad. Bien. ¿Qué es esto, no? Mirad, las personas que cogen el móvil y en un concierto se ponen a grabar, lo que están haciendo es lo siguiente. Están pensando en el futuro para en ese futuro poder recordar el pasado. ¿Dónde está presente? Según Harvard, el 46% del tiempo lo pasamos pensando en el presente, en el pasado y en el futuro. Es decir, en el presente solamente el 54%. Qué derroche de vida, ¿no? Es decir, el 26% de nuestra vida no estamos viviendo aquí y ahora. Pero si yo no estoy aquí y ahora, significa que yo no estoy contigo. ¿Por qué todos somos magos? Voy a anunciar, bueno, algunas de las situaciones donde todos nosotros somos magos. Cuando yo estoy en una cena familiar con amigos de empresa, cojo el móvil, abro el WhatsApp, ahí ya todos lo habéis hecho alguna vez, ¿eh? Y hago magia. Porque al entrar en el WhatsApp de mis amigos, todos los que están alrededor los he hecho invisibles. No lo esperabais, ¿eh? Cuando yo tengo cuatro hijos, cuando mi hijo mayor, sin que yo me dé cuenta casi, coge el móvil en una comida familiar y abre el móvil y entra en Facebook, desaparece el ansia. Hace un viaje, se le teletransporta. Entonces, ¿cómo lo trabajamos los magos? Bueno, entre otras cosas, me voy a centrar en la presencia y en la fluidez. Solamente en eso. Cuando trabajamos con líderes de equipo en empresas, trabajamos esto de una forma extraordinaria.
¿Qué es presencia y fluidez? Bueno, presencia significa lo siguiente. Y es estar aquí y ahora yo con vosotros. Estoy aquí ahora pensando en vosotros y para vosotros. Solamente. Cuando sale un espectador, voy a poner el ejemplo real. Sale Javi y yo le pido que mire un billete. Y lo que hace él es guardarse el billete. Está haciendo algo que no es lo que yo le estoy diciendo. Y ahí entra la fluidez. ¿Qué es la fluidez? En el mago. La fluidez en el mago es disfrutar lo que estoy haciendo aquí ahora mismo y no estar pensando en lo que tengo planificado milimétricamente. Dejar paso a la improvisación. Dejar paso a que la otra persona, que es Javier, estoy poniendo un ejemplo de Javier, en realidad tiene una buena intención en lo que está haciendo. Para él tiene una buena intención. Yo podría pensar, que tío, ya le vale, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Yo o él? Podría tener muchos pensamientos. Al final no fluiría. Tendría sobre mí el control. Cuando intento controlarlo todo, que mi casa esté recogida, que cuando estoy con un cliente todo funcione como yo quiero. Cuando estoy en un escenario y saco a dos personas, mira, no pensaba contarlo, pero me ha venido a la cabeza. Saqué a dos personas un teatro muy grande. Salté del escenario, empecé a caminar, pusieron luz de sala y elegí a dos personas claramente para mí, pues madre e hija, ¿no? Claramente estaban muy juntas, estaban riéndose juntas. Bueno, las puse de pie, vinieron conmigo, se pusieron una a cada lado, como imaginaos, ¿no? Escenario, pues, tremendo, ¿no? Y entonces le pregunté el nombre a la madre y le pregunté el nombre a la hija. Y la hija me dijo que se llamaba Pedro. Tenía pelo largo, era un chico, no pasa nada. Él puede, ¿eh? Entonces, claro, en ese momento, bueno, yo he trabajado la fluidez. Bueno, me cuesta, no llevaba, pero lo he trabajado. En ese momento me podía haber puesto nervioso. Pensando solamente que él a lo mejor se siente mal. ¿Tú, niña, cómo te llamas? Pedro. Sano. Bueno, pues en ese sentido, la fluidez, ¿qué es? Y es dejar pasar, dejar estar, confiar en el proceso. Os voy a contar algo que nadie más os ha contado. Nunca jamás. Un ingrediente necesario para la magia. Una sola palabra. ¿Cuál es? Venga, ¿quién se atreve? Confianza. ¿Confianza? ¿Más? Ilusión. ¿Ilusión? ¿Más? Fe. ¿Fe? Venga, sin miedo, decir, antes equivocéis. Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa? Bueno. Todas esas son importantes. Yo quiero recalcar una que es importante para todos. Primero en la magia y luego para cada uno de nosotros. El misterio. Desde mi punto de vista, la magia tiene que incorporar el misterio en cada uno de los juegos que hace. El misterio desde el principio. No es al azar el sobre que tengo aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, que pone predicción. No es al azar, está puesto desde hace una hora. ¿Cómo generar misterio? Me voy a centrar solamente en dos puntos, porque si no sería una charla teórica. No han dicho nada de charlas teóricas. Bueno, dos cosas que para mí son importantes. La primera es el manejo del silencio. Mantener el silencio 5 segundos delante de 5.000 personas, hay que entrenarlo. Genera misterio. Y la segunda, storytelling. Contar historias. La magia va de contar historias. Como un guión de una película. Nosotros, yo trabajo con una consultora, cuando vamos a prestar algún informe, siempre intentamos, cuenta una historia, aunque sean números lo que vas a contar. Cuenta una historia para generar el misterio. Contemos historias. A los niños les embarco las historias, a nosotros también, aunque nos cueste reconocerlo. Storytelling. ¿Quién es para mí un maestro del storytelling? Bueno, para mí el maestro de storytelling es una persona que se llama René Laván. René Laván fue un mago que contaba historias mágicas. Y además, un mago extraordinario. Mezclaba esos dos talentos. A los 9 años, en un carnaval, cruzando la carretera, le atropelló un coche y se quedó manco de la mano derecha. A su padre le dijo que quería ser mago de profesión. Imaginaos el padre. Quería ser mago. No existían técnicas, pues no sé, de la cartomagia, de las cartas, no existían técnicas para solo una mano. Bueno, él las creó.
ha sido uno de los magos más prestigiosos a nivel mundial. Falleció hace muy poco y para mí es un ejemplo de talento y de superación. Bueno, quería traer aquí una de sus frases, que bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Le hice una entrevista y bueno, él decía, dice, mira, al tener solo una mano, jugaba con ventaja. Los que sois community manager, los que trabajáis en el ámbito creativo, generad misterio. En las esculturas, en las pinturas, cuando yo estoy, no sé, en un blog, cuando yo estoy con mis amigos tomando una cerveza y les digo, voy a contar qué pasó este verano. Aguanta el silencio. Si siguen hablando, es que no les importa nada. Vamos a hacer un juego relacionado con los viajes. Y para eso voy a utilizar una predicción que tengo en ese sobre. El papel, o míralo y di en alto qué ciudades aparecen aquí. Jerusalén. Jerusalén. Münster. Münster. Y Ámsterdam. Y Ámsterdam, muy bonitas, ¿eh? Muy bien. Bien. Bueno, te voy a pedir a ti que, bueno, que abras la bolsa y sin mirar, bueno, abre la bolsa y sin mirar, mete la mano, remueve un poco los papeles y coge una sola. Bueno, es Roma. ¿La que he cogido? Solamente dime sí o no y con eso aplaudimos. ¿Dilo? No. ¿No? Vale, he dicho, dime sí o no y con eso aplaudimos. Un aplauso. ¿Qué siente el espectador cuando el mago tiene un error? ¿Dime? Empatía. ¿Qué más? ¿Qué sentimiento? Venga, decime. Superioridad. Que... Cuando yo tengo un error, digo. Sí, yo te digo. No sé si lo habéis oído, ha dicho superioridad. Es decir, espectador superior a mago. Ya te digo que solamente es una sensación. Superioridad. Venga, más sensaciones cuando un mago tiene un error. Vergüenza ajena. ¿Qué más? Pena. Satisfacción. Fijaos, ¿eh? Los dos hombres han dicho satisfacción y superioridad. Las dos mujeres, miedo y vergüenza ajena. Bueno, yo no digo nada. Luego nos digan que somos exactamente iguales. Que levante la mano aquí el que piensa que de los errores se aprende. Que levante la mano. Bueno, baja la mano, somos hipócritas en general. El mago es todopoderoso. ¿Cómo un mago va a tener un error en un espectáculo? ¿Qué se dice a sí mismo delante del espejo para ser resiliente, para que su energía vuelva? Te digo más, yo tengo un error antes de un descanso en una actuación, ¿qué pasa después del descanso? Cuando yo sé que todos los 1500 que están ahí han estado hablando del error. Es que también como sois, ¿eh? Todos somos magos, lo que pasa, nacemos magos, pero no sabemos cuáles son las palabras del sortilegio. Imaginaos que un padre dice a un hijo, pero eres tonto. El hijo piensa, soy tonto. Si el padre dice, estás siempre molestando, el hijo piensa, estoy siempre molestando. Además, el patrón no se dice una vez, hombre, Marcos, pero si lo dices solo una vez, si lo dices una vez, lo normal es que lo digas de vez en cuando. Con lo cual, quiero que me contestéis, si un padre le dice a un hijo, eres especial, ¿qué piensa el hijo? Soy especial. Todos, por favor, si dice eres especial, ¿qué dice el hijo? Soy especial. Las palabras en sí vienen precedidas de un pensamiento. Los pensamientos que no enjuician son los pensamientos de amor. Y el mago, algo que no desarrollo aquí, trabaja el amor en el escenario. La neurociencia nos dice que la actividad cerebral es similar cuando tú vives una experiencia de cuando tú la imaginas. Es decir, que cuando yo visualizo lo que estoy haciendo ahora, un mes antes, estoy sintiendo cosas que estoy sintiendo ahora. Es más, ahora que os estoy hablando, pienso, yo esto ya lo he vivido. Ya veréis cómo hay una parte de la mano y juguéis con ella. Hay una parte de la mano que desaparece. ¿Bien? Bueno. Eso solo ocurre con este folio, ¿eh? El cerebro decide por nosotros. Y se llama misdirection. Que como todos los patrones de la humanidad se rigen de la misma forma, consigo que todos vosotros estéis mirando algo mientras algo ocurre en la parte invisible. El truco ocurre en la parte invisible. Yo tengo a 1000 personas
cojo una moneda, la pongo aquí y todo el mundo está mirando aquí. Aunque haya muchísima gente, sobre todo los chicos, según los estudios, que están mirando en otros sitios por si acaso. Aún así, yo consigo hacer que la atención se fije donde yo quiero. Esto lo trabajamos con los comerciales. Entonces, fantástico, yo voy a presentar un producto, una propuesta. ¿Cómo puedo hacer que los tres clientes que tengo delante miren donde yo quiero que miren, oigan lo que yo quiero que oigan y se fijen en lo que yo quiero? Segunda cosa que os quería decir. No sé si habéis visto que en vuestros folios hay una predicción. Miradla, por favor. Vale, es básicamente, bueno, lo he pedido a vosotros de gratis, además, y es la predicción de vuestra vida. Sabéis que en España somos, de alguna forma, el país del mundo donde la cartomancia está más desarrollada. Si no lo sabéis, lo sabéis ahora. Entonces, voy a utilizar la baraja de póker, que después de barajar me da igual cómo haya quedado. Tenéis que decidir si la carta que voy a poner, si es roja o si es negra. Por ejemplo, mirad, las rojas las voy a poner aquí, ¿vale? En este lado. Y por ejemplo, las negras las voy a poner en este lado. Negra. Roja. ¿Quién ha dicho roja? Bien. Bueno, va bien, va bien, va bien. Es el único que ha acertado, ¿eh? Bueno. Según vosotros, las rojas, ¿veis aquí? Esta es roja. Y esta hasta aquí. Porque aquí está que a partir de aquí, según vosotros, esta es negra. Y esta, y así, las rojas con la roja y las negras con la negra. Muchísimas gracias. Dos jóvenes que querían aprender magia, bueno, se encontraron con un maestro y le preguntaron: oye, danos algún consejo de vida, ¿no? Tú que tienes más experiencia que nosotros. Pues el maestro les miró y les dijo: yo un día fui joven como vosotros. Era conocido en la magia. Yo pensé que, bueno, pues esto va a ser fácil, triunfar. Y entonces me hice un plan. Se lo pintó, más o menos. Como eran millennials, pues le puse una transparencia en PowerPoint, y aquí la tenéis. Y le dijo: este era mi plan. Donde, bueno, yo pensaba, mira, yo estoy haciendo actuación, estoy triunfando, esto es terreno llano para mí. Los aprendices lo escuchaban asintiendo, ¿no? Mucha concentración. Dijo: este era mi plan. Sin embargo, ahora tengo 80 años. Esta fue mi realidad. Los aprendices vieron el dibujo, ¿no? Metafórico. Y bueno, uno de ellos dijo: ah, bueno, ahora lo entiendo. Entonces, si yo preveo qué tipo de errores y obstáculos voy a tener, así luego no los tendré. Y el maestro cayó. A continuación, el otro le dijo: es decir, que metafóricamente tenemos que aprender, pues, a utilizar una cuerda, a no perdernos en un bosque, a nadar, a escalar. Y el maestro le dijo: tenéis que aprender a volar. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias.